Hola, muy buenos días y muy feliz sábado. Esta ha sido una semana muy especial, una semana de oración que hemos pasado juntos. Y yo creo que el momento de alabanza es fundamental para que empecemos con alegría, que empecemos pensando en Dios. Y me gustaría mucho que hoy cantaseis también pensando que en la letra esta, en la música, no somos nosotros, sino que es Dios. Entonces vamos a empezar cantando Todo lo que respira. Todo lo que tiene vida y respira, alabe al Señor. Todo lo que tiene vida y respira, alabe al Señor. Por la mañana y por la tarde, joven o viejo, alabaré. Si estoy contento o si estoy triste, a toda hora alabaré. Tú eres todo para mí, omnipotente Dios de amor. Jamás podré dejar de alabarte. Todo lo que tiene vida y respira, alabe al Señor. Todo lo que tiene vida y respira, alabe al Señor. Te alabaré en los cielos con los querubines, eterna será nuestra canción. Te alabo en la tierra con tus criaturas, te alabará toda nación. Tú eres todo para mí, omnipotente Dios de amor. Jamás podré dejar de alabarte. Te alabo, Señor. Todo lo que tiene vida y respira, alabe al Señor. Todo lo que tiene vida y respira, alabe al Señor. Todo lo que tiene vida y respira, alabe al Señor. Todo lo que tiene vida y respira, alabe al Señor. Todo lo que tiene vida y respira, alabe al Señor. Todo lo que tiene vida y respira, alabe al Señor. Ante ti hoy me encuentro y postrado me presento, tu esplendor me conquistó.
con tu paz me abrazas, me rodeas con tu gracia, tu amor me inundó, me acerco a ti, te abro mi corazón, mi vida tuya es. Ya no hay y levantas mi cabeza, puedo ver tu majestad. Me refugio en tu presencia, me cautiva tu belleza. Quiero estar donde tú estás. Me acerco a ti, te abro mi corazón. Vamos a cantar el himno lema, así que nos vamos a poner todos de pie y vamos a disfrutar este himno lema por última vez, como las demás canciones también. Si Dios está un solo amor.
Si os parece y los que puedan, nos ponemos de rodillas para orar. Señor, nos sentimos felices de poder estar en este nuestro segundo hogar, con nuestra segunda familia, que es la Iglesia. Tú nos pediste, Padre, que nos hiciéramos llamar hermanos, porque así debemos ser, una gran familia, unidos por lazos de fraternidad, de amor. Y te pedimos, Señor, que hoy podamos disfrutar de la mutua compañía y sobre todo de tu Santo Espíritu, de tu presencia aquí. Ayúdanos a sentirte en lo más profundo de nuestro ser, que cales en nuestra alma y nos transformes. Nos hagas sentirnos ya en el cielo, aunque estemos aquí en la tierra. Te pedimos, Señor, que bendigas a aquellos que están sufriendo, los que están enfermos. Nos acordamos del pastor Giovanni Cupertino, para el cual te pedimos tu ayuda y tu bendición también. Y también, Padre, te pido por el pastor que nos va hoy a dirigir la palabra, para que tú le inspires y hable de tu parte. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a esperar un momentito a que entren las personas que estaban retenidas fuera mientras se desarrollaba el canto y se puedan acomodar, sentarse, y así nos podemos todos centrar mejor. Muy bien, pues es un placer, es una delicia poder reencontrarnos. La verdad es que a veces tenemos semanas difíciles, ajetreadas. Yo no sé si a vosotros os pasa, pero yo cuando llega el sábado, y sobre todo en esta tierra, la tierra del sol, con esta luz, y al ver a los hermanos en la iglesia, parece que, no sé, que se me olvidan todos los problemas, y de verdad que siento una satisfacción y un placer. Le decía a una jovencita por ahí, qué guapa estás, pero de verdad que lo decía porque veo rostros bellos, personas que, no sé, me transmiten bienestar y felicidad. Yo deseo que este sentimiento sea el de todos vosotros. Y quiero dar la bienvenida a personas que, algunas nos visitan regularmente, pero no son de esta iglesia. Veo un grupo numeroso de hermanos de Valencia. Creo que hay personas también que vienen de Cataluña y de otros lugares. Seáis todos bienvenidos. Estamos desarrollando, hoy es la conclusión, como sabéis todos los que sois de esta iglesia, una semana de oración. Una semana de oración sobre la familia, rescatemos a la familia. Como decía en la oración, la iglesia es una gran familia, o debe ser una gran familia. Para muchos es la familia y a veces la única familia. Y yo os invito, si os parece, para empezar y para confraternizarnos un poco, que nos felicitemos unos a otros, que nos deseemos un buen sábado, como queráis, con un apretón de manos, con un abrazo, ¿vale? A quienes estáis a vuestro alrededor. Vamos a hacerlo. Yo tengo aquí al pastor, que está solo así. Muy bien, muchas gracias. Ya estoy terminando, ya estoy terminando esta parte preliminar. Solamente me queda, yo no debo decir presentar, porque
no tiene necesidad de presentación. El pastor Roberto Badenas. Pero yo voy a decir algo de él. Ya que estamos hablando de la familia, vamos a hablar de él un poco en plan íntimo. La presentación académica se hizo ya el sábado pasado, los que estabais la escuchaste. Yo creo que podemos decir que es una persona queridísima por todos nosotros. Todos le apreciamos muchísimo. Es un gran intelectual, pero es una persona muy sencilla, muy accesible, que sabe comunicar muy bien. Yo disfruto con sus presentaciones, con sus predicaciones. Él tiene algunas aficiones que no sé si algunos conocéis. Por ejemplo, le gusta la pintura, sale en bicicleta, cuida de sus nietos. Está un poco agobiado. Él se ha jubilado ya hace algún tiempo. ¿Cuánto tiempo, Roberto? 4 años. Pero tiene que rechazar más de una invitación porque si no, no pararía. Cuando no está en Madrid, está en, bueno, muchos lugares. Sigue siendo un hombre muy querido, muy apreciado, muy valorado por todo el campo español y el extranjero. Así que, sin más, yo le doy paso para que él tenga la predicación. Pero previamente tenemos una parte especial por el coro y una parte de la orquesta que nos van a introducir en el culto de esta mañana.
Queridos amigos, muy bienvenidos a este momento de adoración. Vamos a abrir la palabra de Dios y reflexionar sobre un tema muy importante. He dudado en llamarle a este sermón el difícil perdón, insistiendo en la parte humana, pero he acabado llamándole perdonar como Dios manda, para mirarlo un poquito desde el lado divino. Estamos hablando de cuestiones de familia. Esta semana hemos tratado temas muy importantes. Anoche hablábamos de comunicación, pero llevarnos bien con nuestros seres más cercanos y en particular con los miembros de nuestra propia familia no es siempre fácil. Tensiones con los padres, diferencias entre hermanos, problemas con el cónyuge, discusiones con los hijos. ¿Quién no ha conocido experiencias de este tipo? Los cristianos también. Nos gustaría decir que es de otra manera, pero faltaríamos a la verdad. Los cristianos también nos encontramos, a veces más de lo que quisiéramos, en situaciones que nos hieren de parte de nuestros seres queridos o en las que nosotros los herimos. Y las ofensas no siempre son fáciles de resolver, aunque se trate de cosas de poca monta. ¿Cuántas veces hemos discutido por tonterías? ¿Cuántas veces nos hemos ofendido sin necesidad? El amor propio herido, el orgullo dolido, hacen que cuando hay ofensa, pues pasar página nos cueste. Cuesta a veces, naturalmente, entendemos que en casos graves lo comprendemos más. Cuesta mucho seguir amando a un cónyuge que maltrata o que es infiel. En estos últimos 4 años he tenido el privilegio y el dolor, las dos cosas, de formar parte, sigo en ello, formo parte de una plataforma nacional contra la violencia doméstica, especialmente para la prevención de la violencia de género. Y yo entiendo que cuesta muchísimo seguir amando a un cónyuge que maltrata o a alguien que te es infiel. Hasta el punto que en muchos casos resulta prácticamente imposible mantener la relación, porque para resolver ciertos problemas haría falta pedir perdón y perdonar, cosa una y otra, que son dos cosas muy diferentes, a la que no todo el mundo, no siempre estamos todos predispuestos. El problema ocurre es que nuestras ofensas, nuestras faltas, cuando herimos las relaciones, sí, hablamos del perdón y hoy vamos a hablar de ello, sin olvidar que las relaciones heridas no siempre pueden volver a ser como fueron. Cuando las llagas aún están abiertas y las cicatrices todavía duelen, el proceso de perdón se vuelve muy complicado. Y comprendo a personas a las que, por lo menos de momento, les parece imposible. Así se rompen muchas familias. Y el perdón, queridos amigos, del que el tema de hoy sería, con el tema de nuestra semana, rescatemos a nuestras familias, a veces es la primera y la última arma de rescate. O sea, el primer instrumento y el último, y a veces el más necesario. ¿Qué hacer ante una ofensa, queridos amigos? Pues, ¿sabéis lo que hace la mayoría de seres humanos? Cuando alguien nos trata mal, la reacción humana más normal, más frecuente y más espontánea es volvernos, ¿no? Vengarse, la venganza. La venganza es la reacción humana más normal ante cualquier tipo de actitud que nos hiere. Y es muy antigua. La Biblia, solo hace falta girar dos páginas. Abrid vuestra Biblia por Génesis 4 y nos encontraremos
para que veáis lo que somos los seres humanos caídos, el primer himno, el primer canto, primer poema del que tenemos registro en el mundo bíblico, es un canto de guerra, es un canto de venganza. Es un poema que Lamec se lo canta a sus mujeres, que ya tenía dos, amenazándolas que se anden con muchísimo cuidado, porque mira con quién están. Estamos leyendo en Génesis 4, 23 y 24. Lamec dice a sus mujeres, Ada y Zila, tenían por lo menos nombres muy bonitos, oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho. Es decir, estas frases en hebreo es, cuidadito, escuchadme bien lo que os estoy diciendo. Que si maté a un hombre por una herida y a un joven por un golpe, y si siete veces fue vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Amenaza probablemente de un maltratador en ciernes. Es decir, la venganza como actitud ante la ofensa es tan antigua como el mundo. Y lo que ocurre es que parece ser que la hemos heredado con el ADN, porque también es una de las, es la primera reacción cuando somos niños, cuando somos pequeños. No necesitamos aprenderla, parece que la llevamos ya en nuestros genes. Desde pequeño, tú me has hecho eso, me la pagarás. Él empezó primero. Esto nos parece una buena excusa para agredir a alguien. Es que él empezó primero. Ah, entonces ya se explica. La venganza es lo normal, ¿eh? Él empezó primero. Lo que ocurre en realidad, queridos amigos, con esta solución es que lo propio de la venganza es llevarla cada vez más lejos. Si Caín fue vengado 7 veces, Lamec 70 veces 7. En una escalada de represalias, de respuestas cada vez más dañinas. Así ocurre en el mundo y así los seres humanos hemos llegado a todas las guerras que hemos tenido y que estamos teniendo. Lo que ocurre con esta solución ante esta reacción ante la ofensa es que la venganza no resuelve el problema, sino que añade a la agresión de uno pues la agresión del otro. Por eso a nosotros los cristianos el Señor nos advierte, Romanos 12, 19, el Señor nos advierte y nos dice, no os venguéis, sino dad lugar a la ira. Es decir, dad lugar a la ira, decís, tenéis el derecho de enfadaros, de no estar de acuerdo, eso sí lo tenéis. Dad lugar a la ira, pero la venganza es mía, dice el Señor. Cededme la venganza, porque por el camino ese no vais a resolver vuestros problemas. Hay otra alternativa. Yo la escucho muchas veces, mucho. Vengarnos ya sabemos que no está bien. La segunda alternativa en la que a veces se nos propone es la de olvidar el asunto. Pasar por alto, olvidar. Como eso de vengarnos está muy feo, a los cristianos, cuando alguna persona vemos que sabemos que está sufriendo alguna ofensa grave o algún maltrato, etc., solemos decirle, anda, olvídate de lo que te hizo, déjalo estar, olvídate. Esta opción, queridos amigos, entre creyentes, es muy frecuente, es muy piadosa, es un consejo muy fácil de dar, sobre todo cuando tú no eres la persona perjudicada, ¿verdad? Olvídalo. Pero la verdad es que esta solución, que en teoría está muy bien, en la práctica no funciona. No funciona porque no podemos olvidar a voluntad. Por mucho que lo intentemos, quiero olvidarme del elefante. No pienses en un elefante. Perdón, es decir, es así de ridículo, ¿no? Por mucho que lo intentemos, la memoria no se puede desprogramar. Si una persona herida no se ha restablecido plenamente, aunque trate de no acordarse, si la ofensa se repite, el dolor aparecerá. Y hay cosas que no se pueden olvidar sencillamente. Cuando la herida no ha sido curada, el agresor sigue ofendiendo, las consecuencias a la larga están ahí
y nos saldrá el resentimiento. Tú olvídate. El marido estaba recordándole a su mujer una infidelidad pasada. Y la mujer, ya harta, le dice: tú me dijiste que me habías perdonado y que lo tenías olvidado. Sí, no. Cariño, si yo te he perdonado y lo he olvidado, lo que no quiero es que te olvides tú. Así solemos hacer. Esto de lo del olvido es muy bonito, muy idílico, pero no tiene ninguna base real. Cuando alguien se esfuerza, aunque sea con toda su buena voluntad, de simplemente ignorar o olvidar los daños que le hacen, además, hay otra cosa, ocurre con frecuencia que el agresor sistemático se aprovecha para seguir haciendo daño. Y en este caso, lo que no se puede evitar es que surja no solamente el dolor, sino ahora el resentimiento. ¿Qué es el resentimiento? Pues exactamente lo que dice la palabra, resentir. Es decir, volver a sufrir la humillación o la ofensa recibida. Cada vez que algo nos roza la herida que nos hicieron, o cada vez que pensamos en ella, experimentamos un sentimiento de dolor similar o del mismo tipo que cuando nos lastimaron. El resentimiento es una emoción inevitable, no la podemos controlar. Y cuando el resentimiento se instala, pues entonces se convierte en amargura. Y cuando la amargura dura, ¿sabéis en qué se puede convertir? En rencor. Y el rencor en odio. Y lo que empezó algún día como una historia de amor puede acabar, y está acabando y constantemente las noticias nos lo recuerdan, puede acabar en una historia de terror. Por desgracia, en los años que he estado trabajando con esta plataforma he constatado esto muchas veces. Así pues, queridos amigos, ante la ofensa nos encontramos en un punto de elección. Venganza no es cristiano, no nos resuelve el problema, añade otro. Olvidar no es realista. Entonces hay una solución, y la Biblia nos habla muchísimas veces de ella. La opción mejor es resolver el problema, es decir, reconciliarnos con la otra parte, pero para ello habría que poner juntas dos acciones que son independientes, tienen mucho que ver, pero que no son la misma. Una sería desear ser perdonado, o sea, pedir perdón, y la otra sería ser capaz de perdonar. Vamos a hablar, pues, de perdonar. Hoy vamos a hablar del perdón. Perdonar lo tenemos que vivir muchas veces en la vida, y menos mal, porque esto es lo que nos permite seguir funcionando juntos, pero no nos resulta fácil a veces, ni siquiera en cosas pequeñas. ¿Por qué? Pues porque nuestro yo, nuestro ego herido, se opone a la idea. Y no hablemos ya de cuando hay ofensas difíciles o relaciones heridas, cicatrices que siguen. Entonces, no olvidemos bien que hay dos partes, y quisiera esto repetirlo. En el perdón hay dos partes diferentes, el que lo da y el que lo recibe. Para el que lo da siempre es beneficioso, porque se libera así uno del deseo de venganza y de la ilusión del olvido, y puede descargar de su carga de rencor y de odio. El perdón bien dado trae la paz al que lo da y al que lo recibe. Pero ojo, tiene que ser así, tiene que ser solicitado y tiene que ser dado de verdad. El perdón automático o exigido, lo que Dietrich Bonhoeffer, que es un teólogo muy joven, murió muy joven, asesinado por Hitler, porque era prácticamente casi el único pastor en Alemania que se oponía a los pactos con el gobierno. Y este hombre nos recuerda que el perdón barato no existe, es falso. El perdón cuesta,
El perdón, y cuanto más grande es la ofensa, más cuesta. Y necesita tiempo para actuar. No sé, conocí a un niño, naturalmente era un niño, por eso nos sirve de ejemplo simplemente a mucha distancia. Conocí a un niño pequeño, a una época en que nuestros hijos, los hijos de todos nuestros amigos, tenían la misma edad, más o menos. Y recuerdo que había uno de estos niños, tendría a lo mejor 3-4 años, era muy, muy pequeño. Pero sus padres le estaban enseñando muy bien que había que pedir perdón cada vez que hacíamos algo mal. Y recuerdo que estaban allí los niños, una cosa que más le divertía a él era jugar con la fuerza que tenía, porque era más alto y más fuerte que todos, iba empujándolos, tirándolos para atrás, perdón, 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 perdón. ¿Qué bien? Bueno, él había pedido perdón, ¿verdad? Pero qué divertido era tirar a la gente para atrás. Este tipo, el perdón, pedirle perdón de esta manera, pues es así de grotesco. El perdón de aquel que no tiene la menor intención de no seguir haciendo daño. La operación rescate de la familia, queridos amigos, pasa, yo creo que siempre, por el perdón. ¿Pero en qué consiste? Me he atrevido hoy a abordar este tema porque hay muchos mitos sobre el perdón e ideas que no son bíblicas, aunque lo parezcan. Vamos a hablar un poquito de cuál es, según la Biblia, cómo podemos perdonar como Dios manda, es decir, como Dios manda. Esto es literalmente así. Y vamos a recordar que el perdón es un resultado de un proceso que tiene dos actores, en el cual la persona ofendida renuncia a su legítimo derecho a la revancha, legítimo en un mundo caído, y acepta pasar por alto un agravio del que otro es culpable. En ese sentido, lo primero que nos salta a la mente es que el perdón es injusto. Sí, lo es. El primero que nos encontramos es que el acto de perdonar es injusto. ¿Por qué le voy a perdonar yo después de lo que me ha hecho? No es justo. Y en efecto, no lo es. Perdonar va completamente en contra de los conceptos humanos de justicia. Cuando lo que nos hicieron es malintencionado y doloroso, nuestra naturaleza humana quiere que el ofensor pague lo que ha hecho. Mirad, todo el derecho civil, penal, procesal, todas las formas de derecho que queráis meter y las leyes de todos los códigos penales de este mundo están basadas sobre este principio: quien la hace debería pagarla. En la noción de justicia humana, el perdón es siempre, y estoy subrayando, una injusticia. Pensad en las reacciones de las víctimas de los atentados terroristas o del accidente del metro en Valencia, de los violadores, ahora que los sueltan de la cárcel, cuando los agresores no son castigados o son liberados y las víctimas tienen que convivir con sus verdugos. Esas protestas, este sentimiento de injusticia, todos lo compartimos, porque ese tipo de perdón barato es injusto. Además, el perdón no solamente es así, sino que es costoso y muchas veces inmerecido, sobre todo cuando los daños causados son graves o son irreversibles. Porque en caso de que haya daños irreversibles, ¿quién los paga? ¿La víctima? Cuando hay consecuencias dolorosas, hace falta una enorme grandeza de ánimo para cargar para siempre con las consecuencias de lo que hizo otro. Por eso vamos a ver si os fijamos bien en algo que es, quiero que quede muy claro, porque en mi trabajo pastoral, que ya es muy largo, muchos años, en la cura de almas que llamábamos en Francia, es decir, nuestra relación pastoral, hay muchas ideas equivocadas. Pedir perdón es un deber, fijaros bien, pedir perdón es un deber, pero perdonar no es un deber. Perdonar es siempre un acto de gracia. Que te perdonen es siempre un privilegio. Lo voy a repetir. Pedir perdón es un deber porque has ofendido, pero dar el perdón es siempre un acto de gracia. Es un acto generoso. Y recibir el perdón, queridos amigos, recibir jamás es un derecho. Es solo un privilegio.
De ahí, queridos amigos, que nuestras relaciones humanas tengamos tantos malentendidos, tantas relaciones tóxicas, incluso los creyentes equivocados con conceptos que estaría bien que por lo menos una vez en la vida clarificásemos. Pedir perdón cuando has hecho daño es tu deber, pero el que te lo perdonen es siempre una gracia. Lo justo, lo que marca la ley, incluida la ley de Dios, es que el que la hace, la paga. La paga del pecado es muerte. Toda la ley divina está construida así. Leer todo el libro del Pentateuco sobre las leyes de Moisés y veréis, cada falta tiene una retribución. El perdón humano y el divino es siempre, por su naturaleza, un acto de gracia y perdonad que lo insista. Tú me has tratado de un modo inaceptable, tu comportamiento perturba nuestra relación, amenaza con romperla, el daño causado quizá no se pueda resolver o reparar del todo, porque el perdón jamás elimina las consecuencias de ninguna de nuestras acciones. Lo que me has hecho está ahí. Pero si tú quieres de veras que te perdone, si te arrepientes, si no quieres volver a hacerlo, estoy dispuesto yo a asumir el costo del daño que me has producido. Eso es lo que Dios nos dice en la Biblia, con su perdón. Y está claro que Él no nos va a exigir a nosotros más de lo que Él hace. Al perdonar nos hacemos cargo de la ofensa recibida y pagamos, entre comillas, injustamente las consecuencias de algo que no imputamos al ofensor. Difícil, ¿verdad? Así es. Por eso el perdón verdadero, el perdón total, el perdón definitivo, el perdón completo, solo puede venir de Dios. Con Dios todo es posible. Así es como Cristo nos perdona a nosotros nuestros pecados. Porque cuando nos perdona, jamás merecemos el perdón. Y cuando nosotros perdonamos a otros sus ofensas, ellos tampoco la merecen. Por eso, queridos amigos, no debemos tratar a la ligera el tema del perdón. Y hoy me gustaría que viésemos qué nos enseña la palabra de Dios para perdonar como Dios manda. ¿Cómo debemos perdonar los cristianos? La Biblia nos da un modelo sublime, naturalmente, un modelo del que no podemos alcanzar nosotros mismos, ni muchísimo menos, que es el de Dios. Y Pablo, y aquí es un texto que me importa mucho que lo leáis, en Efesios 4:32 nos dice cómo debemos perdonar. O sea, aquí tenemos exactamente cómo debemos perdonar. Efesios 4:32. Antes bien, mira, me gustaría que leyésemos el texto 31, porque en realidad el problema en nuestras relaciones humanas no lo tenemos solo con el perdón, lo tenemos en primer lugar y ahí teníamos que poner todo el énfasis en las ofensas. Versículo 31. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, malicia. Si quitamos todo eso, ya no hace falta que nos perdonemos porque lo tenemos todo resuelto. Pero la Biblia lo tiene muy claro, hay que quitar primero eso. El énfasis hay que ponerlo en obrar como Dios manda. Antes bien, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Nos da un modelo. Debemos aprender a perdonar como Dios nos perdona. Entonces la pregunta, queridos amigos, es ¿cómo nos perdona Dios? ¿Sin límites? ¿70 veces 7? ¿Sin condiciones? Bueno, si no, yo leo mi Biblia y voy a leeros. He encontrado, tenía tantísimos versículos que los he resumido a 3 o 4, porque eran docenas. De entrada ya Jesús nos dice que límites hay en el perdón de Dios, no por parte suya. Pero qué curioso, los límites se los vamos a poner nosotros. Mateo 6:12. En la medida en que estemos dispuestos a perdonar, seremos perdonados. O sea, el perdón no es algo que va en una sola dirección, es todo un estado de espíritu.
Es toda una mentalidad en la que queremos vivir en armonía unos con otros. Luego, no podemos exigir que tú me perdonas a mí, pero yo a ti no. Jesucristo contó toda una parábola adrede para que el perdón no funcione si no le damos continuidad. Aquel siervo que ha sido perdonado de muchísimos talentos y ahora agarra por el cuello a su pobre colega y le quiere obligar a que le pague. No, si tú no, si, para que tú realmente el perdón te llegue a ti, tienes que estar dispuesto a vivirlo. Mateo 6, 12. Perdónanos nuestras deudas o nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y por si esto no ha quedado bien claro, versículo 14 y 15, estamos Mateo 6, 12. Versículos 14 y 15 dedica dos versículos para explicarlo, esto que quede bien claro. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco os perdonará el Padre las vuestras. Bueno, esto me dice ya que perdonar como Dios manda, tengo que hacer, tomármelo bien en serio, porque no es el perdón automático, ni gratuito, ni barato, del que hablaba Bonhoeffer. Resumiéndolo mucho, podríamos decir que hay tres requisitos que encontramos en todos los pasajes de la Biblia para que el perdón divino, o sea, para que el perdón sea posible. La Biblia nos deja muy claro que no puede haber perdón a menos que haya sincera confesión. El primer requisito es reconocer la ofensa y pedir perdón, confesarla. Nadie va a ser perdonado si no lo quiere. El respeto de la voluntad del otro es tal que Dios nos lo ha dado como característica especial del género humano. Dios no va a forzar a nadie, ni siquiera a ser perdonado, ni a la vida eterna, ni a nada. Primera de Juan 1:9 es uno de los textos que más claro lo dice, pero habría docenas, solamente ir a vuestra concordancia y encontraréis cuán sistemática es esta enseñanza en la Biblia. Si confesamos nuestros pecados, si confesamos, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda iniquidad. Confesar es pedir al ofendido que nos perdone. Lo he hecho, no, esto lo he hecho yo y lo he hecho mal. Reconozco mi culpa. Si para que Dios nos perdone nuestras faltas debemos confesarla, para que a alguien le podamos perdonar, tendría que reconocer, o sea, pedir su ofensa. Así actúan los grandes creyentes. Leed todo el Salmo 51, no tenemos tiempo de leerlo aquí, pero leedlo en tranquilidad. Lo primero que David va a decir: Señor, reconozco mis delitos, reconozco. Quien no reconoce que ha ofendido, ahí es el primer problema que tenemos en esta plataforma con la violencia de género y doméstica. El primer problema que tenemos es que muchas veces el agresor no reconoce, no es nadie, yo no he hecho nada. No se puede perdonar a alguien que no cree que ha hecho ninguna, que no ha hecho ninguna ofensa, porque no hay nada que perdonar. Yo no he hecho nada. La culpa la tienes tú, que eres una histérica, que me pones de los nervios. Y la pobre mujer se lo cree, ¿de acuerdo? Esto, oye, escucha, no. Eso, esa herida en la cabeza, no te la he hecho yo. Yo solo te he dado un empujón y tú, que eres tan torpe, te has caído sobre la mesa porque tienes la casa hecha un desastre y siempre me provocas. Escucha, que el que yo te haya dicho eso no es nada, tú eres demasiado susceptible y todo lo exageras. Es una loca, no le hagáis caso. El perdón no es posible en una actitud mental así. Pero en primer lugar, porque nadie lo está pidiendo. Luego, aunque se le dé, ese perdón nunca le llega. La misericordia del perdón solo puede alcanzar, y la Biblia lo dirá de mil maneras, a que confiesa sus faltas y se arrepiente. Arrepentirse de ella significa sufrir, estar triste por haberlas cometido. Es muy curioso, ahí podéis leer también el Salmo 32, del 1 al 5, que es una de las confesiones más bonitas de la Biblia, pero es muy curioso que pedir perdón, tampoco sirve, no es bastante.
Yo recuerdo haber ido algunas veces en el metro en Madrid y haberme encontrado con alguien que va así, perdón, haciéndose sitio, es decir, ya, te pide perdón en anticipado para darte un codazo a las costillas. ¿De acuerdo? Cuidado, ese perdón no es el que la Biblia habla. ¿Sabéis? Mirad lo que dice Levítico 5:5. Y esto estamos en el antiguo, con que fijar el nuevo, en que la sensibilidad es muchísimo mayor. Levítico 5:5, para buscar un texto ya antiguo, de que en el perdón hay que confesar explícitamente lo que quieres que te perdonen. Mirad, Levítico 5:5 dice, cuando alguien peque en alguna de estas cosas, confesará aquello en que pecó. O sea, incluso en el cordero, en los holocaustos, etc., el perdón tenía que ser explícito, confesando exactamente qué faltas querías que fueran perdonadas. Pues que hay algunas que tú no quieres que se te perdone de ellas o no te parecen faltas, pues naturalmente no se te van a perdonar. No sirve decir al ofendido lo siento. A veces hace falta algo más auténtico. Voy a leer aquí un texto, los que queréis tomar nota, es un texto que vale su peso en oro, porque con estos versículos ya tenemos toda la explicación de en qué consiste el perdón. Camino a Cristo, página 38 y 39. La confesión de nuestros pecados, lo leo, son solo 5 líneas. Ya sea pública o privada, debe ser de corazón y voluntaria. No debe ser arrancada al pecador. Pídele perdón, te digo que pide el perdón. Bueno, acabará diciendo perdón, pero no sirve de nada. No debe hacerse de modo ligero y descuidado. La verdadera confesión es siempre, y Elena White ya sabéis lo categórica que es, de carácter específico, reconociendo los pecados particulares. La confesión no es aceptable para Dios si no va acompañada por un arrepentimiento sincero y una reforma. Debe haber cambios visibles en la vida. Todo lo que ofenda debe dejarse. Tal será el resultado de la verdadera tristeza por el pecado. Así pasamos al segundo requisito, según Dios, que es el arrepentimiento sincero. Segunda de Corintios 7:10. Segunda de Corintios 7:10, arrepentimiento sincero. Porque la tristeza, que es según Dios, produce un arrepentimiento para salvación, del que no hay que tener pesar. Pero la tristeza del mundo, o sea, esta falsa tristeza, produce muerte. Hechos 3:19 dice, arrepentíos, ¿para qué? Para que sean borrados vuestros pecados. A quien no tiene nada de qué arrepentirse, ¿cómo vamos a perdonarle? No se le puede perdonar de algo que no reconoce. Y hay un tercer requisito, la palabra de Dios, es importante que lo tengamos muy claro, porque si no, si falta cualquiera de estos tres, bueno, si falta el primero, naturalmente falta el segundo y solamente también el tercero, pero si falta alguno, la Biblia no nos garantiza para nada que ese perdón y ese arrepentimiento tengan ningún valor. Proverbios 28:13. Este tercer punto es reparar la falta y tener propósito de enmienda. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa, ¿y qué más? Y se enmienda. No basta con confesar, alcanzará misericordia. El que ha hecho daño debe reparar o pagar o intentar hacerlo. Levítico 6, vuelvo otra vez al Antiguo, esto ya en el Antiguo Testamento, en el Nuevo está mucho más claro, pero ya en el Antiguo era así, o sea, Dios no ha cambiado el sistema de perdón nunca, porque no hay otro. Levítico 6, los versículos 4 y 5, mirad lo que dice. Está hablando de aquí de ofensas, cuando una persona peque y le haga daño al prójimo, etcétera, etcétera. Está hablando el calumne, le robe, en fin, está hablando aquí de... Entonces dice, habiendo pecado, estoy leyendo Levítico 6:4. Entonces, habiendo pecado y ofendido, restituirá aquello que robó,
o el daño de la calumnia. Aquí la calumnia a veces pues, tiene que pagar de otra manera. O el depósito que se le encomendó, o lo perdido que halló, o todo aquello sobre que haya jurado falsamente. Lo restituirá por completo a quien le pertenece y añadirá a ello la quinta parte en el día de la expiación. O sea, ni siquiera en el día de la expiación, el gran perdón que Dios hacía de todo el pecado colectivo, si no se había hecho con detalle toda la reparación de las faltas, pues esa expiación, naturalmente, a esa persona no le servía de nada. No estoy cargando las tintas, queridos amigos, estoy intentando a ver si entendemos bien que esta cuestión del perdón es un poquito más seria de lo que algunas personas darían la impresión que la tienen entendida. El gran inconveniente para lograr entender correctamente lo que es perdonar para muchos ofensores es que tienen que comprender que el problema no está en la persona, o sea, el problema no está en que alguien le perdone, el problema está en que tú dejes de ofender. Ahí está la solución radical, completa, la que Dios quiere y la que hay que buscar. Es muy fácil empezar, pues, porque que me perdonen. No, cuidado, vamos a resolver primero tu parte, después verás la otra. Es importante comprender que el principal deber del ofensor es dejar de ofender y a partir de ahí el ofendido podrá o no perdonar. El arrepentimiento sincero, queridos amigos, se muestra por los frutos. Lucas 3:8. Producid frutos que respondan al arrepentimiento. O sea, que nosotros seres humanos tenemos indicios de saber si cuál es la actitud del otro. Esos frutos del arrepentimiento. Si mi pueblo se humilla, si se vuelven de sus malos caminos, entonces yo oiré de los cielos y perdonaré sus pecados. Segunda de Crónicas 7:14, Hechos 3:19. El ideal de Dios, queridos amigos, y el ideal nuestro como familias cristianas que queremos rescatar, no es tener que perdonar 70 veces 7, sino mantenernos, como dirá Judas 24, mantenernos sin caída. Claro que a veces tenemos que perdonar y se nos pasa la cuenta, porque somos malos, pero ese no es el ideal de nadie, ni el ideal de Dios, ni el ideal nuestro. Después de la reconciliación con la ayuda divina, lo que tenemos que procurar es no caer en los mismos problemas, porque Hebreos 10, 26 y 27, porque si continuamos pecando voluntariamente, nos dirá el texto bíblico, este es un texto de los más duros de la Biblia, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino mirad lo que dice literalmente, una horrenda expectación del juicio. La Biblia nos da bellísimos ejemplos de arrepentimiento y de perdón, dado y recibido con todas las condiciones correctas. Y ahí están para que aprendamos de ellos. Lucas 15 nos da uno de los más bonitos y que todos conocéis, por eso será, vamos a tomarlo este, porque es más rápido y no nos tomará tanto tiempo. El hijo pródigo, bueno, el que era pródigo, pródigo significa generoso, era el padre. El hijo era un manirroto y un tonto, ¿eh? El hijo vuelve y el primer requisito lo tiene muy claro aún en la pocilga. Desde la pocilga ya tiene claro el primer punto. Lo entiende muy bien. Este chico ha sido muy bien educado en la Biblia. Conoce muy bien la voluntad divina. Primero, reconocer la ofensa. Me levantaré, versículo 18, estamos en Lucas 15, me levantaré, iré a mi padre y le diré, padre, perdón, no lo vuelvo a hacer, no, diré, he pecado, he hecho mal, lo he hecho muy mal, me da vergüenza de mí mismo, he pecado, es el primero reconocimiento de la falta, contra Dios y contra ti, contra todos. Segundo lugar, confesión, cuando llega al padre, a los brazos del padre, padre, no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Confesión, arrepentimiento y deseo de reparar, claro que sí, propósito de enmienda, hazme como uno de tus jornaleros, ponme a trabajar que yo con mi salario
procuraré ir pagándote lo que he malgastado. Aquí tenemos un caso y el perdón de Dios, el perdón del Padre es tan, tan hermoso que hace una fiesta. Que hace una fiesta en la que invita a gozarse en este perdón a toda la familia. Aquí estamos rescatando una familia a través del perdón. Bien, hemos hablado un poquito del perdón desde la parte del ofensor. Ahora vamos a ver desde la parte de quien lo concede. El que una persona conceda el perdón no quiere decir que el otro ya esté, el problema del otro esté resuelto. Digo, son dos partes, pero que es, desgraciadamente no dependen una de la otra totalmente. Cuando Jesús le pide a su padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, ¿es que esto perdonó a todos los ofensores automáticamente? ¿A ninguno? Porque la Biblia nos dice que cuando el Señor vuelva, los que le traspasaron, todos aquellos que no entraron en el perdón, sí, de parte de Cristo está concedido, pero no está recibido. Luego ese perdón no tiene efecto ninguno. De parte del que lo da, sin embargo, es una prueba tremenda de madurez. Mirad, y un ejemplo maravilloso tenemos a este Jesús que perdona. O sea, por su parte, si ellos quieren mover, lo que él no puede hacer es forzar a nadie a una relación que ellos no desean. Porque la única finalidad del perdón es restablecer una relación rota o amenazada o herida. Y para restablecer una relación hace falta que las dos partes la deseen. Y Dios jamás se llevará a Tierra Nueva a alguien que no quiere estar allí. Por eso, por parte de Cristo, el perdón está concedido. Ahora hace falta que los pecadores lo acepten. Perdonad, queridos amigos, como demuestra un acto tan generoso, es una prueba de profunda madurez espiritual. Dar un paso, incluso dar el paso en el camino de la reconciliación, querer estar dispuestos a someternos a la voluntad de Dios, es maravilloso, porque produce este milagro de que mi odio, mi rencor cese y yo pueda abrir mi corazón a otras posibilidades. Es interesante, observando en perdonar como Dios manda, un texto a mí me ha llamado mucho la atención y me costó un poquito entenderlo. Isaías 43:25, porque yo puedo entender que Dios nos perdona porque nos quiere, igual que yo perdono a mis nietos, perdono a todos los seres que quiero, pues porque los quiero. Pero el Señor nos perdona naturalmente porque nos ama, pero no es la única razón. Y como Él se pone para ejemplo, para ayudarnos, cuando perdonamos como Dios manda, podemos aprender de otra razón por la que Dios perdona, que está en este texto y que a mí me resultaba un poquito sorprendente. Isaías 43:25 dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de... ¿Por amor de ti? ¿Por amor de quién? De mí mismo. ¡Qué bonito! No me acordaré de tus pecados. Por amor de mí mismo. El Señor me ayuda a perdonar también por amor de mí mismo. Para que mantenga mi autoestima. Para que no sufra con cosas que no necesito. Por amor de mí mismo. Es decir, si Dios es capaz de perdonar por amor suyo, porque quiere su bien, y a nosotros nos ha pedido que amemos como al prójimo como a nosotros mismos, aquí nos da un camino extraordinario para poder olvidar como Él. Porque Él sí que olvida, dice, yo me olvidaré de tus pecados, nosotros tenemos más memoria que Dios. Qué bonito sería si yo pudiera perdonar como Dios, hasta incluso por amor de mí mismo. El que concede, el que tiene, es capaz de llegar a un perdón así, se libera del pasado. Aunque la vida no siga como antes. Y aquí, queridos amigos, quisiera simplemente decir una palabra, y es que el perdón pleno y total ocurra no significa necesariamente que nada ha pasado. No significa necesariamente una reconciliación espiritual, no conlleva necesariamente una reconciliación de cohabitación. No es así, y ahí el ejemplo también me lo da Dios. Cuando Adán y Eva transgreden la norma divina, ¿Dios los perdona? Sí, Dios los perdona.
pero no les deja quedarse en esa casa. Deben abandonar su hogar del Edén. ¿No es esto, queridos amigos, en casos extremos en los que yo estoy trabajando ahora, ¿no es esto un poco una orden de alejamiento o no? ¿Y no hay una protección y pone a un ángel con una espada para que no entren? ¿No es esto una protección armada o no? ¿O estoy leyendo yo cosas que no hay ahí? ¿Orden de alejamiento hay? Sí la hay, aunque el perdón pueda ser pleno y completo. Por eso, queridos amigos, tengamos muy en cuenta que una cosa es perdonar y otra cosa es pretender que aquí no pasa nada y que puedes seguir como siempre. La cuestión del perdón es tan abarcante que necesitaríamos varias otras charlas y yo me propongo para seguir hablando del tema, pero quedémonos hoy con una idea importante. Cuidado, en nuestros problemas de familia, en nuestras discusiones, el problema número uno no está en si me perdonas o no me perdonas, ese no es el número uno, es si yo hago las cosas para poder reconciliarnos. O sea, vamos a poner el insistir, como hace la Biblia, en la parte de cesar de ofender, cesar de dañar. Si pusiéramos el ejemplo allí, o en no herir, tendríamos las cosas más fáciles. Una vez esto resuelto, la cuestión del perdón toma otra naturaleza. Nuestras familias, queridos amigos, están en peligro. Necesitan a veces rescate. Y Dios nos ofrece el maravilloso perdón con una posibilidad de que el milagro se produzca en nuestras vidas. El milagro de la gracia que hace que, después de haber sido un borrico, mi mujer me sonría y me abrace. Que después de que mis hijos me han dado un disgusto, nos abracemos y sigamos adelante. Este milagro del perdón que hace que el amor triunfe sobre el odio es algo en el que necesitamos plenamente ponernos en diapasón con el Espíritu de Dios. Dios desea nuestra reconciliación y si a veces nuestro perdón es deficiente, Él nos pone su ejemplo de un perdón mayor, de un perdón en el que es nuestro modelo, pero no solamente nuestro modelo, sino también la fuerza de nuestra victoria. Y las cosas que humanamente no podemos, con Dios todo es posible. Deseo que por su gracia podamos rescatar en nuestros hogares las relaciones amenazadas y podamos vivir vidas de familia, vidas cristianas, en la que el amor reine y en la que un día el perdón se convierta en algo, un bonito recuerdo del pasado, pero no se convierta en la obsesión de nadie, hasta el día aquel en que, gracias al perdón extraordinario de Dios, todos perdonados nos encontremos un día con nuestro Padre Celestial en su reino en familia. Allí os doy cita a todos. Un gran abrazo en nombre del Señor. Que Dios os bendiga. Bien, pues estamos en una semana de oración y nos ha parecido que la mejor forma de concluirla es orando. Y lo vamos a hacer de una forma especial, con simbolismo. Así que invitamos a que suban Pau, Alex, Loli y José. Vamos a hacer una oración encadenada por cuatro personas que simbolizan los cuatro generaciones o cuatro edades principales que se dan en una familia, ¿verdad? La niñez, la juventud, la edad madura y la edad más avanzada. Así que os invitamos a que os pongáis de pie y como familia, en la familia hay fraternidad, hay unión, hay compenetración, hay complicidad. Así que os invito a que nos demos las manos y vamos a hacer una oración así como estamos.
querido Jesús, te damos gracias por el amor que tú tienes con nosotros, porque tu amor no tiene fin. Amén. Gracias, Señor, por las pruebas que das a nosotros, porque nos garantes la victoria y juntos contigo seremos victoriosos. Buen Dios que estás en los cielos, gracias, Señor, por la familia. Gracias por ese amor de un hombre y una mujer que han decidido formar un hogar, y lo maravilloso de todo es que ese tercer miembro que eres tú puede también estar ahí. A lo largo de la vida se cometen errores entre las parejas, a veces en el trato con los hijos también, pero cuando tú estás ahí y nos das la capacidad de recordar y de reconocer que no hemos hecho las cosas bien, tú también tocas nuestros corazones para pedir perdón, Señor. Perdón a la familia y al hogar, a poder dar una imagen de que realmente tú eres el Dios de la vida, el Dios del amor, el Dios de la eternidad, y que deseas que todas las familias de la tierra pudiesen estar cuando Cristo venga. Amén. También de esa gran familia que es la Iglesia, que realmente debemos de reconocer también cuando a veces hay ofensas hacia nuestros hermanos, hacia nuestros dirigentes, que también sepamos reconocer humildemente que nos equivocamos o mutuamente que realmente pueda haber ese perdón que solo viene del cielo. Que haya vida a través de ahí, Señor. Que podamos luchar todos juntos, tanto las familias personales como la gran Iglesia, esta familia donde da acogida a todos, a pequeños, a jóvenes, a medianos y a mayores, que todos nos podamos proteger los unos a los otros, tratarnos con cariño y con respeto, protegiendo también el círculo de nuestro hogar para que realmente cosas mayores no sucedan. Gracias, Señor, te damos por la vida que nos has dado siempre y que podamos seguir así y que no nos perdamos nunca, Señor. Te pedimos perdón. Señor, en esta mañana nosotros te agradecemos el inmenso perdón que tú nos has dado en Cristo y cómo nos sigues perdonando nuestras faltas. Ayúdanos que a partir de tu modelo seamos humildes para pedir perdón cada vez que haga falta y para perdonar ampliamente, generosamente y totalmente con una fuerza que no tenemos pero que tú nos das. De manera que todos perdonados nos encontremos en tu reino muy pronto con Jesús. Amén. Amén.